Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Llegamos ya al 15 de junio, medio mes del sexto año del año 2015, sexto mes del año 2015. Bienvenida a todas las personas que sintonizan Girón TV, Chavero TV y Echiras.net.es en esta entrega informativa del semanario Noti Girón. Compañeros, buenas noches. Este espacio contiene material tipo I, informativo, O de opinión, P, publicitario, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico 2275-573. También pueden hacerlo a través de redes sociales en Twitter y Facebook. La transmisión por internet es posible gracias al auspicio de CESACEL, el mejor servicio de internet banda ancha a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Además, servicio de videovigilancia. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Hoy se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para dialogar sobre este tema estará con nosotros el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, médico tratante del Hospital de Girón, máster en gerontología. Además nos acompañará el señor José Miguel Uchca, alcalde de esta ciudad, para hacer una valoración sobre la visita del presidente de la República al Cantón Girón, hecho que se dio los días 29 y 30 de mayo. Invitamos a toda la colectividad gironense al conversatorio lanzamiento de la revista Girón 360 grados a desarrollarse el próximo día jueves 25 de junio a partir de las 7 de la noche. Es una propuesta que llevamos adelante el Museo Casa de los Tratados, achiras.net.es y Girón TV. Participarán como expositores Daniel Pinos, Julio Espinosa, Wilson Hernández, Milton Calle y Rigoberto Vallejo, todos ellos gironense con profundo conocimiento en ciertos aspectos de Girón. Habrá música en vivo, castillo, música con la centenaria banda. La entrada es gratuita para todo público y será transmitido por Girón TV y achiras.net.es. Agradecemos el auspicio de Achiras de Corazón, la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, Girón TV, la centenaria banda de músicos de Girón, al taller artesanal de fuegos pirotécnicos Pilco e Hijos. El programa iniciará a las 19 horas, no se lo puede perder. Este programa es el 25 de junio, día en que Girón conmemora 191 años de la primera cantonización, hecho que se lo hizo en el año de 1824, al igual que se conmemora el Día de la Provincia, que también se conmemora 191 años, y otros cantones, los más antiguos del Ecuador, conmemoran este año, esta fecha, 191 años. Entonces, en homenaje a esto, se está realizando esta revista. Este 20 de junio concluye el plazo de inscripción para estudiantes que por primera vez ingresarán al sistema educativo fiscal con el régimen Sierra. Todos los representantes deberán acudir a la escuela 27 de febrero en horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Así lo dio a conocer la directora distrital de educación de Santa Isabel, Mónica Galarza. Veamos. Sí, bueno, hago un recordatorio a todos los representantes de régimen Sierra que pueden todavía acudir a las inscripciones. Nuestra sede es en la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, ubicado en Girón. El horario de atención es de 7 de la mañana a 7 de la noche, ininterrumpidamente. Los requisitos son el número de cédula del aspirante que va a ingresar al sistema educativo fiscal, la cédula del representante y la planilla de pago del servicio eléctrico. Con estos tres requisitos se puede acceder. Este proceso lo tienen que hacer únicamente los jóvenes, los niños, niñas, jóvenes que van a acceder por primera vez al sistema educativo fiscal, es decir, para los niveles de inicial o por cuando hay cambios desde particular fiscomisional a fiscal. El resto de niños, niñas y jóvenes que ya pertenecen al sistema educativo fiscal no necesitan hacer ningún trámite puesto que la matrícula es automática. Recordamos, estamos hasta el 20 de junio con las inscripciones en la sede de la 27 de febrero, en la escuela 27 de febrero del Cantón Girón, para todo lo que es régimen Sierra del Distrito de Educación 01D03.
Agradecemos la presencia del doctor Hugo Lucero Luzuriaga, médico tratante del Hospital de Girón y máster en gerontología. Como decíamos al inicio de este espacio informativo, el día de hoy es declarado el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Quién promueve en primer lugar, doctor, esta mención a este día y este tema? Bueno, quienes promueven son los invisibilizados. En efecto, mi querido Eloy, decirle de que el tema maltrato es un tema tabú, que ha existido siempre y lo sigue existiendo. Sin embargo, de lo cual ningún gobierno, ningún Estado y pocas personas se han dado cuenta de la grave situación por la cual pasan los adultos mayores. Solo pensemos en esta reflexión, mi querido Eloy, en el sentido de que la vejez es el presente de algunos y el futuro de todos. Todos vamos a llegar a ser viejos. Desgraciadamente, el maltrato, la discriminación, ¿no?, se da en todos los espacios, en todos los tiempos. Debo decirle que este maltrato se da desde el hogar, pasando por lo institucional, por la comunidad, por la sociedad e incluso hasta un tema estructural. Ahora, este maltrato, doctor, puede ser que en muchas de las ocasiones, ojalá en pocas, sea por la intención de hacer maltrato, pero puede existir también la situación de que se da un maltrato y inconsciente, de que uno no se identifica. Existen varias formas de maltrato. Exactamente, el maltrato no necesariamente va a ser como algo objetivo, ¿no?, como algo tangible, por ejemplo, una violencia física, un abuso sexual, que también son frecuentes. Hay los maltratos indirectos dados por la misma sociedad, en el caso de la discriminación por parte de la prensa, la discriminación por parte de ciertas entidades culturales, y la misma sociedad que los crea estereotipos a los adultos mayores. Al adulto mayor lo ven como algo que no sirve, como producto de desecho humano, hasta tal punto que se ha llegado a ponerlo en los famosos ancianatos, que ahora el MIES y muchas de estas instituciones, ¿no?, ya no quieren saber nada de este tema, porque le está quitando el derecho al adulto mayor a vivir en familia, a vivir en sociedad, a vivir en el colectivo, ¿no? Y los dejan prácticamente abandonados en estos espacios que prácticamente son espacios de terror, espacios de muerte. Otra cosa importante también es el maltrato que se va a nivel estructural, a nivel de la sociedad, la carencia de políticas públicas que vayan en función del bienestar del adulto mayor, la falta de hacer que se cumplan ciertas exigencias por parte de la sociedad. Por ejemplo, en el tema movilidad, muchos adultos mayores son discriminados en cuanto en los buses. Hay espacios inaccesibles dentro de las casas. Ahora, con el tema modernidad, las casas se les construye, usted sabe perfectamente, mi querido Eloy, con una cantidad de desniveles, posiblemente bien para un joven, pero muy mal para un adulto. El adulto tiene sobrecaídas, fracturas, esto también son temas de maltrato. Ahora, y creo que debe ser un tipo de maltrato cómo se utiliza a las personas adultas mayores. Le pongo un ejemplo. En las leyes de la República hacen que las personas adultas mayores tengan preferencia, por decir, en un banco. Llega la persona y sin hacer fila tiene que ser atendido. Pero esto es aprovechado incluso a veces por los propios hijos o personas que en edad menor, obviamente, les utilizan a sus padres, abuelos, les llevan a que tenga preferencia en el banco y a lo mejor les van llevando. Eso también es una forma de utilizar. Son formas de maltrato. Es una forma muy frecuente, ¿no?, la utilización de este tipo de derechos que tienen los adultos mayores. Incluso, yendo a este tipo de derechos que usted dice,
Hay el derecho, el maltrato patrimonial, el maltrato económico. Usted me hace acuerdo en el tema bancos. Se aprovechan muchas veces los hijos, los familiares en general, ¿no?, de la parte económica. Se jubila el adulto mayor y se reparten la parte económica los descendientes. Y muchas veces el pobre adulto mayor se queda sin sustento. Existen problemas de documentos. Y yo siempre aconsejo en las charlas que he dado en la Universidad del Adulto Mayor, ¿no?, de que definitivamente tienen que asegurar su futuro y no dejarse impresionar por personas, incluso familiares, de que en vida den las herencias. No, se altera documentos, se altera papeles y prácticamente el adulto mayor queda sin el respaldo económico suficiente. La pregunta es, ¿hasta cuándo vivimos? No sabemos. 70, 80 años, aparentemente era una cuarta edad ya sin vuelta y que no representaba absolutamente nada. Hoy sabemos que la posibilidad de vivir están mucho más allá de 80, 90 años. No, incluso le cuento, mi querido señor periodista, de que el promedio de vida en el Ecuador está sobre los 75 años. 73 años para el hombre y 76 años para las mujeres. Entonces, vivimos más. Y hay la aspiración, ¿no?, de que podamos vivir muchísimo más. Incluso, la sociedad está cambiando a nivel nacional y mundial. Fíjese usted que este momento estamos hablando en el país de 14 millones de habitantes. Censo de 2010. De estos, 1.600.000 son adultos mayores. Alguna vez ya comentábamos en un sentido, digamos, de sorpresa para muchos. Si es que todos los adultos mayores votaran, pusieran presidente, porque se gana con 1.200.000 votos. O sea, existe un gran potencial, digamos, de adultos mayores. Por un lado. Por otro lado, digamos, se está visibilizando que en el 2025, ¿no?, la situación va a ser muy gravísima aquí en el país. Y para el 2050 va a haber la misma cantidad de adultos mayores y la misma cantidad de jóvenes. ¿Cómo el Estado va a sostener a una cantidad enorme, digamos, de adultos mayores? Sin embargo, de lo cual, independientemente del tema económico, independientemente del tema protección del Estado, lo primero, y hoy recordamos más que nada, es el maltrato del adulto mayor, que está frecuentemente en los hogares. ¿En dónde? ¿En dónde, mi querido Eloy? Los más maltratadores posiblemente son los de, en actos inconscientes, por ejemplo, que les infantilizan, les hacen inútiles, no quiere que salga el papá a la calle, que papá o abuelito, cuidado que se caiga. Entonces, les tienen todas las consideraciones y le están convirtiendo prácticamente en un niño que no sirve, sabiendo que el adulto mayor y muchos de ellos todavía son parte de la población económicamente activa. Usted sabe perfectamente que en el campo, por ejemplo, muchos abuelos, muchos de nuestros viejitos trabajan y son parte de la población económicamente activa. En cambio, en las zonas urbanas, prácticamente son casi producto de desecho. Hoy es el día que tenemos que hacer conciencia a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, de que ellos también tienen sus derechos. No pueden ser objeto, mi querido Eloy, no pueden ser objeto de discriminación, no pueden ser objeto de asistencialismo, sino sujetos de derechos. Incluso, muchas de estas casas de adultos mayores, hablo en general, se han convertido en casas de asistencialismo, en casas de clientelismo, en donde se les contenta dando un plato de comida, en donde se les contenta dándole una cama. No, el adulto mayor también tiene sus derechos. Él tiene sus derechos a vivir una vida digna. Tiene sus derechos a que el Estado le respete, le dé la jubilación necesaria, le pase un fondo común para ellos. En otras palabras, es hora de defendernos nosotros porque también estamos caminando a ser adultos mayores. ¿Existe asistencialismo a lo mejor en el proyecto aquí de Girón? Al respecto, mi querido Eloy, yo he dado algunas charlas en este espacio y he notado, digamos, que existe la buena voluntad de parte de las autoridades de trabajar en la casa del adulto mayor. Pero definitivamente creo que falta asesoramiento, creo que falta alguna persona que tenga conocimiento sobre el tema. Las instituciones no solo funcionan con buena voluntad, es necesario también alguien que conozca sobre el tema.
para evitar justamente el hecho de este asistencialismo, este hecho de clientelismo, que muchos viejitos, ¿no?, van allá únicamente con el afán de ¿qué? De recibir comida, de recibir tal vez un poquito de cariño que les falte en la casa, pero no se les da sus derechos, no se les hace que sean personas económicamente activas, que sean parte de la sociedad, que sean también miembros de este gran conglomerado que es la humanidad, pero se les sigue considerando como lo último, como que no sirve y que únicamente necesitamos un espacio en donde terminen sus días. Es decir, tenemos como idea una buena, pero falta un proyecto. Falta un proyecto y sobre todo, es necesario que se mire, que se visibilice hacia otros espacios. Por ejemplo, en Cuenca existe el MIES, espacio de sabiduría que maneja el MIES, en donde los adultos mayores tienen descanso, tienen espacios para aprender algunos emprendimientos, en donde aprenden algunas habilidades, sobre todo ciertos talentos como es la pintura, como es el arte, y sobre todo van a construirse poco a poco en parte productiva de la sociedad, y no parte consumidora como se está dando aquí y en muchas partes del mundo. El adulto mayor todavía es parte productiva de la sociedad. Y aún más me quedo hoy, esto es gravísimo. No se reconoce lo que hace el adulto mayor. Mira, por ejemplo, existen las famosas madres cuidadoras. Y padres cuidadores, sobre todo madres cuidadoras. Muy cómodo, el hijo y la hija se van a trabajar y dejan a la pobre madre, a la pobre abuelita, que cuide a los hijos. No, aparentemente, como primeros días es un espacio de alegría, de distracción, pero después es una carga para el pobre adulto mayor que genera en conflictos emocionales, en estrés, en depresión, en hipertensión y en enfermedad en sí. Eso por un lado. Por otro lado, también existe, sobre todo en nuestro medio con un alto porcentaje de migración, en donde existen los abuelos, los adultos mayores administradores, en donde padre y madre están en el extranjero y administran el hogar, los abuelos y abuelas. ¿Quién les recompensa a ellos? Muchas veces reciben vituperios de parte de los familiares por no saber cumplir las funciones, cuando ellos no están llamados para eso. Ellos ya pasaron esa época. A ellos necesitan servirles y darles sus derechos, así como oportunamente antes trabajaron y sirvieron al hijo, al cuñado y a todos los nietos a los cuales está criando. Ahora aquí en Girón hay otra realidad invisible. Hay muchos adultos mayores abandonados, viven solos en las comunidades. ¿Qué hacer ante ello? Es el gran problema, digamos, a nivel no solo nacional, es a nivel mundial, la falta de políticas públicas. Hace muchos años existió la ley del anciano, que solo con el término anciano se le estaba discriminando al ser humano. Ahora se está tramitando, trabajando en la Asamblea Nacional, ¿no?, la Ley de Protección de los Derechos Colectivos. Desde ese punto de vista se va a trabajar, digamos, para que todas estas personas indigentes, todos estos viejitos, entre comillas, que no tienen alimentación, que no tienen un refugio, ¿no?, el Estado debe encargarse de velar por ellos, porque alguna vez dieron al Estado y no puede el Estado abandonarse. En otras palabras, el gran problema es que falta política pública para el adulto mayor. Se crean políticas públicas para el niño. ¿Tiene conocimiento usted de datos estadísticos que reflejen esta realidad, hablando de nuestro medio aquí en Girón? No hay datos estadísticos, casi a nivel nacional le contaré. O sea, es un tema tabú, es un tema invisibilizado prácticamente. En todos los espacios, en todos los ámbitos, a cada momento se da el crimen. No, recién el Estado está tomando muy en serio esto. Y recién a nivel mundial, la ONU, la Organización Mundial de Naciones Unidas, el día de hoy, justo el día de hoy, se está probando algo bueno, entre comillas, para el adulto mayor. Recién hoy a nivel mundial. En otras palabras, siendo sinceros y aterrizando en esta realidad, nosotros siempre hemos sido considerados que a partir de los 65, 70 años
éramos camino a productos de desecho, éramos con simple basura que teníamos que botar como cualquier otro desecho. Hoy nos damos cuenta que debemos, que somos seres humanos, que tenemos derechos, que no podemos ser discriminados y todos debemos trabajar en este tema. Porque, como vuelvo a repetir, la vejez es el presente de algunos y el futuro de ti, Eloy, de mí posiblemente y de muchas personas, porque todos somos seres humanos y potenciales viejos. Doctor, usted tiene un masterado en gerontología y para ir concluyendo con este diálogo, ¿cuál sería una recomendación que como ciudadanos, como autoridades, se puede hacer para ir cambiando esta realidad tal como usted lo manifiesta? Sí, lo importante, digamos, es sensibilizar en este tema a la población. Y dentro de este tema tiene importancia fundamental la prensa, mi querido Eloy. No, la prensa, la televisión, la radio, en donde se discrimina al adulto mayor. Todos los días se discrimina al adulto mayor. Tiene importancia fundamental la familia. Es importante que las autoridades locales empiecen a trabajar en charlas, en conferencias, para que hagan conciencia en el público en general de que el adulto mayor es todavía un ser humano, de que el adulto mayor todavía es parte, es activa de la sociedad, de que el adulto mayor es parte de la economía de un pueblo y no puede ser catalogado como que ya debemos dejar a un lado y por ende no tomar en cuenta. Yo pienso que el inicio en un cantón como el nuestro para considerar al adulto mayor como una persona con derechos es trabajando en cada uno de nuestros hogares. Que cada uno de nosotros como hijos de familia empecemos a darnos cuenta que el viejito tiene su derecho a estar en el hogar. Que el viejito tiene su derecho a estar en el colectivo, que el viejito tiene su derecho a estar en la sociedad, en fiestas, en alegría, en tristezas y sobre todo que tiene derecho a trabajar. Mi querido Eloy, aquí hay un gran problema. Todo ser humano tiene que trabajar. Todo ser humano tiene que trabajar. Las personas mayores tienen que trabajar. Tienen que hacer algo, entendiéndose como trabajo, algo que puedan hacer para satisfacción personal y del resto. Hay un error terrible en la sociedad, de que el adulto mayor tiene que ir a descansar. El tema muy claro de los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados? Se jubilan, no hacen nada, psicológicamente se acaban, emocionalmente se acaban y fallecen. El ser humano, por su naturaleza de tal, tiene que hacer algo. Entonces, también tenemos que darle oportunidad al viejito, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, que hagan algo en la casa. No podemos infantilizarle, no podemos inutilizarle. También demos oportunidad que desarrollen sus capacidades. Y ahí vamos a ver que cuán importantes son ellos. No encerrémosle. No tengamos vergüenza de ellos, saquemos adelante, no, pero con una cuestión importante, tampoco saquemos de su medio. Muy frecuente en cantones, en ciudades de migrantes, como en Girón, por ejemplo, ¿no? Que por hacer mejor y por desconocimiento le llevan a los abuelitos a conocer Estados Unidos, a conocer Norteamérica, le sacan del medio. Posiblemente en los primeros días un impacto emocional aparentemente positivo, pero crea una carga negativa terrible en el adulto mayor que muchas veces nos han dicho, me han dicho, de que no quisieran más volver a ese tipo de países. ¿Por qué? Porque le sacaron de su medio, un medio en donde estuvieron muchos años, en donde conocieron gallinas, conocieron animales, ¿sí o no? Toda la vida. Uh-huh. Y sacar de un momento a otro, se lo enferman y les causa muchísimos traumas. Hay que respetarles sus ideas, hay que respetarles sus creencias, hay que respetar sus religiones y sobre todo respetar al yo, que es importante. Bien, gracias doctor por esta charla que nos ha dado sobre este tema relacionado y justo como usted decía, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, como lo ha manifestado textualmente, lo he tomado de la página de las Naciones Unidas. Agradecerle mi querido Eloy y disculparme de los televidentes por no saludar al inicio, dado digamos la pregunta de
de su interlocutor. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Gracias a usted, doctor. Regresamos enseguida. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La Jefatura Política de Girón, a cargo del ingeniero Edgar Aguirre, hace la invitación a los líderes comunitarios y barriales de la Cuenca del Jubones a una reunión a desarrollarse este sábado 20 de junio a partir de las 14 horas en el Templete de los Héroes de Portete para socializar la conformación de las brigadas barriales y comunitarias. Se dictarán charlas con el director provincial de Seguridad, ingeniero Luis Homero Calle. Se planifica la participación de líderes de Nabón, Oña, Portete, Santa Isabel, San Fernando, Tarqui, Victoria del Portete y todas las comunidades del Cantón Girón. La reunión es una de las acciones que se toman como respuesta a los constantes hechos delictivos registrados en estas zonas, principalmente aquellas relacionadas al robo de ganado, indicó el jefe político gironense. Y hoy se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso del Maltrato para la vejez. Es justamente lo que habíamos tratado hace instantes con el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Atención, gratificación a la persona que haya encontrado 4 llaves en una argolla extraviadas el sábado 13 de junio. A quien haya comunicado, por favor comunicarse al 0995-4257-16 o al teléfono fijo 4088-601, 4088-601, o también puede dejar en la oficina de chiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández, esquina.
Y mediante boletín de prensa, la Prefectura de La Soya ha informado que completamente señalizada y recuperada se encuentra al momento la vía Girón-El Chorro. Los trabajos de bacheo se ejecutaron en los últimos días por parte de la empresa pública Asfaltar EP de la Prefectura de La Soya. Se trata de 2.6 kilómetros en los cuales se invirtió $120,000, obra que se complementa con los trabajos en la Girón-San Fernando. Les tenemos los detalles a continuación. Parte integral del anillo vial que tiene desde Girón a San Fernando, nosotros tenemos ahí el peaje subsidiado, y vea parte de la vía de la Girón San Fernando está el tramo desde la Girón El Chorro, es una longitud aproximada de 2.6 kilómetros y intervinimos de una recuperación con un bacheo asfáltico y también una recuperación en parte de la vía con otro tipo de trabajo, y también se procedió ya a la señalización hacia El Chorro, de tal manera que esa vía está completamente hecho un trabajo de bacheo, está recuperada, señalizada, y esa es una arteria importante para el sector turístico de Girón. La vía tiene una longitud de 2.6 kilómetros, en época invernal realmente la vía sufre daños, ha habido bastante movimiento de tierras. Nosotros lo que hemos hecho es la recuperación, limpieza de cunetas, de taludes y un bacheo integral de la vía, la señalización en las puentes, recuperación de pasos de agua, de tal manera que esa vía está completamente terminada, está señalizada y obviamente eso contribuye al desarrollo turístico productivo de esa importante zona de Girón y San Fernando. Nosotros hemos destinado ahí a un bacheo alrededor de $120,000 más la señalización, y eso es parte de la recuperación de esa vía. Y de hecho es parte del modelo de gestión vial que tiene el prefecto Paul Carrasco Carpio en la zona de la Girón San Fernando con el modelo de peaje subsidiado. La Girón San Fernando prácticamente está terminada en lo que es la colocación de la carpeta, a excepción del tramo de que tenemos de 100 metros de hundimiento en el cual nosotros estamos ya haciendo ya los trabajos respectivos para recuperar esa zona, que es una zona de deslizamiento geológico, en el cual prácticamente hay un asentamiento, pero nosotros hemos ido controlando eso, y en ese momento estamos haciendo también unos trabajos. Ahí se hizo inicialmente las conducciones de agua en la parte alta, pero obviamente como es una falla geológica, tenemos que esperar hasta que el proceso natural se vaya estabilizando, y nosotros estamos ya en ese momento interviniendo y vamos a seguir interviniendo. Ahí no se va a colocar carpeta asfáltica, se va a colocar un doble tratamiento superficial bituminoso para efectos de que cuando eso siga en el proceso normal de asentamiento, sigamos nosotros interviniendo en esa zona. El precio $1,600,000 se invirtió en la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Adicionalmente está colocado todo el tema de señalización, de tanto vertical como horizontal, de guardavías, de pintada de fuentes, colocación de tachas reflectivas, colocación de balizas, lo que le da a la vía, más allá de la colocación de la carpeta, le da una seguridad para los quienes transitan por esta vía importante arteria, y en la noche y en la neblina, básicamente, eso permite que haya a la seguridad vial y también que los transeúntes estén seguros de contar con una vía completamente señalizada, y esto aporta al desarrollo de ese importante sector. El CNE inicia en Azuay talleres sobre revocatoria del mandato. La delegación electoral de Azuay inició hoy lunes una jornada de talleres sobre revocatoria del mandato para autoridades seccionales. Viviana Leguizamón, directora de la delegación electoral de Azuay, explicó que en cumplimiento con estas funciones del Consejo Nacional Electoral de asesorar e informar, se estableció la necesidad de realizar estos talleres en consideración que todas las autoridades de elección, una vez cumplido el primer año de gestión, son susceptibles a una revocatoria del mandato. Así, para mañana a las 9:30 se tiene previsto una jornada para las autoridades de elección de la cuenca del río Jubones en la municipalidad del Cantón Girón, mientras el miércoles el taller se realizará con las autoridades de la cuenca del río Paute en la municipalidad de Gualaceo. Durante el taller se tratarán aspectos como los plazos, una vez receptada la solicitud, la admisión, porque pueden ser negada una solicitud, el procedimiento para las solicitudes administrativas y la aprobación de la revocatoria del mandato y sus efectos.
Al momento, en Azuay se han presentado dos solicitudes de revocatoria del mandato dirigido a asambleístas del Azuay. La primera fue dada de baja por el Consejo Nacional Electoral por no cumplir con los requisitos, mientras que la segunda es analizada por el Pleno del CNE. La directora de la Delegación Electoral, Viviana Leguizamón, recordó que un solo ciudadano, dos o más, o un sujeto político pueden solicitar revocatoria del mandato. Ellos deben cumplir con los procedimientos legales, como solicitar la entrega de formularios para presentar la solicitud de revocatoria, así como presentar una copia certificada del plan de trabajo presentado para participar como candidato en las elecciones seccionales que fue dada el 23 de febrero de 2014. Y continuamos con más informaciones. Vamos con la siguiente nota. En sesión extraordinaria de lunes 8 de junio, el Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón acordó en primer debate las distintas tarifas para la tasa por la recolección de residuos sólidos. Hubo una propuesta inicial que presentó la Dirección Financiera, misma que tras varios debates, ideas, objeciones y alternativas que se presentaron por parte de los señores concejales quedó establecida de la siguiente manera. Comercial 1, 5 dólares. Comercial 2, 2,50. Comercio centro parroquial 1,50. Doméstico urbano cantonal 2 dólares. Doméstico parroquial 1 dólar. Parroquial periféricas 50 centavos. Públicas 5 dólares. Institucionales 5 dólares. El concejal Fausto Ávila, en su página de red social de Facebook, explicó que la tarifa comercial se divide en comercio 1 o comercio mayor, comercio 2 o menor y de centro parroquial, la doméstica en centro urbano, la doméstica parroquial con una frecuencia de servicio por semana y de las comunidades periféricas con una sola frecuencia cada dos semanas. También indicó que dentro de la propuesta de forma anual existirá un incremento del 10%. Como por ejemplo citó que la tarifa doméstica que empieza con 2 dólares mensuales en el año 10 pagará 4 dólares con 70 aproximadamente. El incremento se dará hasta que la tasa logre cubrir los gastos de personal y de operación de la empresa EMAIC y el municipio deje de subsidiar el servicio. En los próximos días se someterá a una socialización para recibir observaciones previas a la aprobación definitiva en segundo debate. Además, señaló que el cobro será a través del pago de agua potable en el centro cantonal, para las comunidades y parroquias posiblemente con el pago del predio. Eso sí, las planillas serán mensuales para evitar acumulación en el caso de los predios. Finalmente, el concejal dio su criterio personal señalando creer que estas tarifas son sensatas y muy distintas a las que anteriormente se estaban poniendo. Aquí hacemos una pausa. Al regresar estaremos con el señor alcalde José Miguel Ushka. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios: ahorro a la vista y plazo fijo, mi ahorrito, ahorro programado, créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
Contamos con la presencia del señor José Miguel Huizca, alcalde del Cantón Girón, con quien hemos pactado este diálogo para tratar sobre el tema muy reciente, por cierto, que fue la visita del señor presidente de la República al Cantón Girón durante los días 29 y 30 de mayo. Señor alcalde, ¿qué es lo que usted puede manifestar con respecto a la visita presidencial que ocurrió los últimos días del mes anterior? Gracias, estimado Eloy, y a ustedes, estimadas y estimados televidentes. Un saludo cordial también a todos los amigos migrantes que están atentos a la actividad diaria que o semanal que vive nuestro cantón Girón. Aprovechamos la presencia del señor presidente, del vicepresidente, de los ministros o de los ministerios en esta oportunidad que tuvo Girón de recibir a todo el gobierno nacional en su accionar. Entre algunos de los aspectos que quiero destacar es el diálogo que se tuvo y la gran necesidad que tiene Girón, como es el tema de la vialidad. Hablamos con el señor presidente y también aprovechamos directamente para hablar con la señora ministra de Obras Públicas. Se quedó en ese acuerdo de hacer llegar los estudios de 10 kilómetros de asfalto. El señor presidente preguntó cuánto costaría, la señora ministra decía sobre los 3 millones, entonces me ha pedido que por favor haga llegar los estudios y a partir de los estudios se negociará a ver el valor o los kilómetros que podría el señor presidente hacer que se disponga el Ministerio de Obras Públicas de apoyo a Girón. Entonces estamos en ese apuro de hacer los estudios para estos 10 kilómetros que creemos van a ser importantísimos para el bien de nuestro Cantón Girón. Esto se dio una reunión que fue el día sábado 30, 7:30 de la mañana, muy temprano, y usted planteaba precisamente esta necesidad ante la ministra en la reunión que fue presidida por el vicepresidente. La ministra manifestó de que no es posible los 10 kilómetros. Sí, ahí tuvimos la respuesta que es del ministerio normal, ¿no? Sabiendo que son competencias del GAD municipal, incluso las otras son algunas competencias de la prefectura. Sin embargo, el mismo decreto presidencial nos permite a nosotros pedir o exigir al Ministerio de Obras Públicas todas las vías que conecten a una vía principal que esté en construcción, podemos nosotros solicitar eso. Y también, aprovechando estas circunstancias y como ustedes ven cuánta falta hace este tipo de vías o de arreglo definitivo, hablamos también con el señor presidente. Él tiene la potestad definitiva, ¿no? Y yo escuché esa respuesta de la señora ministra, pero no puedo quedarme quieto, ¿no? Aproveché el almuerzo que tuvimos en la cooperativa con el señor presidente, la señora ministra, y justamente una cosa me decía la señora ministra, el señor presidente también dice, es cuestión de la ministra, ¿no? Y gracias a Dios nos encontramos los tres y dije, vea, esta es la oportunidad, esta es nuestra necesidad urgente. Entonces, hay la palabra, hay el pedido de los estudios, por eso estamos disponiendo ya en estos días desde la municipalidad concretar o contratarlos. Incluso ya tenemos los recursos ya para hacer los estudios de los kilómetros que nos hacen falta. En ese sentido, teniendo ya los estudios, personalmente también buscaré a la señora ministra, buscaré la oportunidad de hablar con el señor presidente para que sirva quizá los estudios y negociar cuántos de ellos nos pueden apoyar a Girón. Ya, ahora esto es exclusivamente lo que compete al municipio en cuanto a la vialidad urbana. La vialidad rural es competencia de la prefectura, sin embargo, de medio también hay una declaratoria de emergencia y eso también se ha tratado, se ha visto, la vialidad rural está en pésimas condiciones, señor alcalde. Sí, y justamente logramos, el primer cantón me parece que aprovechamos, como usted verá, está bastante mejor, porque no podemos ir en óptimas condiciones sería ya asfalto o concreto a las vías, pero está en mejores condiciones la vía que es Alpongo, que fue y que es responsabilidad de la prefectura. Sin embargo, con la maquinaria que el Ministerio de Obras Públicas nos ha dado, hemos mejorado mucho lo que es la vía Alpongo, se está mejorando ya la última parte al llegar a Rumipamba. También hoy hemos tenido
la grata noticia de que la maquinaria se quedará un tiempo más para ver al menos siquiera unos 10 kilómetros más de vía que vamos a mejorar desde el Coliseo de aquí del barrio de Las Rosas hasta al menos la entrada de Cachi. Esperamos atacar desde la próxima semana toda la parte alta que une a tantas comunidades, y posteriormente la maquinaria estará también apoyando en la parroquia de San Gerardo, y esperamos también apoyar, aprovechando esta maquinaria, hemos estado hablando así con el ingeniero, el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, para apoyar también el ENTAG, ¿no? El ENTAG es el sector que ha dado todo el material de lastre a todo el cantón, pero no se les ha atendido la parte de ENTAG a la mano izquierda, ¿no? En este sentido, hasta allí tenemos un compromiso importante con Ministerio de Obras Públicas, que hoy mismo hemos concretado este tema. Ya, ahora, bueno, esto en materia de vialidad, ¿qué otro diálogo o qué promesa, a lo mejor, ofrecimiento es que se ha podido obtener de esta visita? Sí, también el tema que nos preocupa a nosotros como gironeses, el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud ya se viene tratando en algunos temas. Igual se ha manifestado que lo que hoy se tiene que mejorarse hasta el 2017, y hasta allí luego se verá alguna situación que debe ser mejor para Girón. Pero por lo pronto igual hemos recibido esta, al menos los ofrecimientos de que el hospital como tal queda como está y se mejora como lo que tiene que seguir. Por ejemplo, he reclamado también las camas. Igual me han dicho que en los próximos días van a hacer llegar este tema, incluso que se va a dar un tema de inauguración del equipo de rayos X, todo ese asunto. Esperamos que se mantenga esa aspiración, que este centro que tanto nos ha ayudado a tanta gente, que se ha mejorado antes que menorado su servicio, ¿no? Hasta el 2017, justo en año electoral, señor alcalde. Así es, lamentablemente esta es una vida política. Esperamos, yo confío que haya una justificación suficiente. Como usted escuchó, habíamos planteado también que se haga unos nuevos estudios en PLADES en torno a lo que el hospital histórico de Girón ha venido sirviendo. Yo aspiro que haya una justificación técnica, hay una justificación muy buena, como es el hospital de Girón, que viene tanta gente y se atiende muy encantado, sale toda la gente. En ese sentido, yo creo que es una justificación humana, profesional, que se da aquí. Esperamos que hasta 2017 podamos mover lo que podamos y hacer que este hospital se quede como aspiramos se quede así. Ya, bueno, esa es la aspiración en cuanto al hospital, pero hay una aspiración ciudadana también en torno a varias instituciones. Se escuchan, se ha incluso impedido del registro civil, que también hubo hace algún tiempo esa preocupación de que también iba a salir de Girón. Ahora también existe otra preocupación, y la comparto con usted, señor alcalde, en cuanto se dé ya pase la competencia de la matriculación a la municipalidad, cuando ya empiece a matricular la municipalidad, ¿se va a mantener la agencia de tránsito y la emisión de licencias aquí en Girón? ¿Usted tiene algún conocimiento de aquello? Lo que tengo conocimiento es que hasta el 3 de julio debemos estar ya, como así lo estamos haciendo con el arquitecto Machado, responsable de la unidad técnica de transportes, se tiene que aperturar ya con la matriculación como tal. O sea, se está implementando el sistema, las oficinas, todo ello. En el tema de lo que son las licencias, eso me parece que no nos va a corresponder a nuestra competencia, que hoy es tipo B. Uh-huh. Entiendo que ese es la licencia, es una competencia tipo A. En ese sentido, no hemos tenido ninguna notificación de que se suspende o sigue, ¿no? Pero yo creo que si este servicio se está haciendo aquí, haremos los trámites posibles para que se pueda continuar sirviendo. Mírese, en Cuenca, para sacar la licencia uno tiene que irse al internet y le sale a los 3 meses la cita para poder dar el examen. Sin embargo, acá viene cantidad de gente, porque al día puede hacer 1, 2 o 3 veces la práctica del examen y sacar su licencia. Entonces, yo creo que es muy conveniente, y gracias por alertarnos en este tema, más bien para estar atentos y ver a al organismo que corresponde hacer que al menos, si dentro de las competencias no está en la que nosotros podamos ofrecer,
pero decirle que aquí daríamos las garantías como pueblo para que este servicio se siga dando a la población. Claro, en ese sentido iba, señor alcalde, de que muchas entidades han pasado hacia el cantón Santa Isabel, los distritos, se opera, el cantón Girón depende del cantón Santa Isabel. No estamos diciendo que a lo mejor el cantón Santa Isabel no lo merezca, sino también estamos diciendo que Girón se lo merece también. Sí, pero como digo, ahí es un tema que tengo que analizarlo y verlo, ¿no? Como digo, de nuestra parte, al menos al organismo que corresponde, solicitaremos que se siga manteniendo. A darse, por ejemplo, o solicitarse o lograrse el correspondiente tipo A, por ejemplo, eso es inmenso. Por ejemplo, entiendo que ciertos municipios quieren tener esa competencia tipo A, que es inmenso. Por ejemplo, el tipo A tiene que poner patrullas, tiene que poner todo lo que es los agentes de tránsito, como es en Cuenca, y esa es una inmensidad. Todo lo que es de la agencia de técnica de revisión vehicular, que eso cuesta cerca de 1 millón, me parece. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, la idea es entonces de que si no se da más, al menos algún distrito que se establezca aquí en Girón, pero al menos que no se nos quite las instituciones de aquí. No, y eso es lo que yo asumo usted le planteó también al vicepresidente durante esa reunión. Bueno, más bien ese tema es en la medida en que se mancomunen. Por ejemplo, si se mancomunan algunos municipios, es grande, es enorme esto, se necesita tener, me parece que sobre los, si me equivoco, ofreceré las disculpas, pero sobre los 15.000 vehículos y más. O sea, para sí, tipo, o sea, señor alcalde, yo me refiero no solamente a la agencia de tránsito, sino en global a las entidades, registro civil, hablamos de hospital, hablamos de agencia de tránsito, bueno, o sea, de todo eso que el cantón Girón no tenga que depender de otro cantón. Sí, bueno, esa es la aspiración, yo creo que de todos los pueblos, ¿no? Pero lamentablemente Girón, por algunas situaciones que no podemos culpar a la historia, pero si todavía hubiera seguido siendo San Fernando de nosotros, otros pueblos importantes o cantones como Oña, Nabón o mismo Santa Isabel, pudiéramos incluso soñar haber hecho una provincia del sur, pero lamentablemente las desmembraciones que se han dado hasta la últimamente, ¿no? Entonces eso quitó área geográfica, quitó área demográfica a la población, lo que merma, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está muy claro que para armarse una parroquia, un cantón, ya son muy claramente definidos, son 10.000 pobladores. Entonces, lo que antes se hicieron muchas parroquias y muchos cantones, siendo casi hoy como parroquias, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso nos quitó a Girón la posibilidad enorme de poder definir de mayor manera los servicios con tranquilidad, ¿no? Hoy dependemos muchas veces de estrategias sociales o políticas, ¿no? Pero yo creo que estaremos atentos y pendientes, como fue el registro civil, que a buena hora no podía ser que 106 años de servicio al sur de la provincia, con todo el archivo histórico que se tiene, que se nos fuera, ¿no? Hoy tenemos la alegría de que se quedó en Girón y está dando la atención. ¿Qué otros acuerdos o diálogos se dieron, señor alcalde? En tema de, también se planteó del techo que queremos construir tras de la Casa del Pueblo, que nos hace mucha falta, ¿no? Igual hoy nomás hemos tenido una reunión tanto con el Banco del Estado, que está con la total apertura de darnos un crédito que es sobre los 280.000 dólares, pero así también hemos pasado por el cuadro estratégico, que igual solo hay la buena voluntad de financiar, ¿no? Pero estamos entre los dos, tenemos que definir, el día de mañana tengo una reunión con todos los técnicos para definir todos los proyectos que van a entrar ya a crédito y a solicitar tal vez ciertos apoyos al Estado, ¿no? En ese sentido también el techo está, los estudios entiendo que ya casi lo tenemos todos listos, simplemente tenemos que definir si se hace por el cuadro estratégico, toda la estrategia que tenemos que armar para que se dé esa donación, si de ser así, o si no, entraría por el Banco del Estado, que igual está en la toda la probabilidad de ser aprobado a través del banco, ¿no? El Banco del Estado
es un préstamo. Ecuador Estratégico podría ser una es donación. A cambio de... No es una donación, porque Girón, como es el Oriente y todos esos, donde son zonas de lugares estratégicos, ¿no? Como es el Oriente, como es, yo que sé, Villanaco en Loja, o como es Paute, donde se genera la luz eléctrica, o como es incluso acá por la empresa eléctrica San Francisco, que se está haciendo, que son empresas estratégicas del país, vamos a tener a futuro donaciones para el tema de reforestación, mejoramiento de los caudales de agua. Entonces eso nos permite tener oportunidades nuevas de financiamiento, ¿no? Y cuanto más Girón, que está en un área bastante positiva, digamos, desde una manera responsable, podría darse ese sentido. De no ser de esa manera, igual el Banco del Estado está dispuesto a aportar en el apoyo a las obras que nosotros las planteamos. Avancemos, señor alcalde. Por otro lado, también el Ministerio de Turismo, tenemos una posibilidad, está planteado un proyecto de $400,000 y un poco más, en la que es para reactivar todo lo que es el Chorro, ¿no? Igual se está, con un estudio, se está haciendo las adecuaciones del caso, esperando que en este 2016 pudiera dar para 2 o 3 años este financiamiento. Estamos en estas actualizaciones del proyecto este. Por otro lado, también con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la próxima semana tendremos un gran taller en la que quiere aportar en todo lo posible en los emprendimientos, asociaciones, apoyos a nuestros emprendedores, a nuestros productores. En este sentido es clave el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que hoy nos hemos comprometido para iniciar con un taller, y luego ellos apoyarán con el seguimiento a todas las organizaciones o a los emprendedores que organizadamente quieran entrar en esta área de apoyo legal en este tema. También hemos tenido una reunión asimismo por todo este tema de la seguridad de nuestro pueblo con el 911, ¿no? Con el EQ 911. Hemos tenido una reunión, en los próximos días vamos a estudiar un convenio marco en la que el EQ 911 se compromete con la municipalidad para ver nuevas estrategias de apoyar con la seguridad de nuestros pueblos, seguridad de nuestras comunidades. Buscaremos la técnica, la manera en la que realmente podamos vivir en paz. No podemos tener peligro de vivir en las comunidades cuando hay el avigeato, cosas de esas. Todo eso se ha puesto ya en consideración del ECU 911. Entonces, a través de este convenio queremos ver en qué más nos pueden ayudar, ¿no? Y así con el MAGAF está pendiente de nuestra parte como municipio, estamos en la última parte para ofrecer un terreno en la que va a ser acá del semáforo, una cuadra más hacia el sur, en la que ahí se hará una construcción donde que se tenga como un espacio de, que se llama el proyecto Hombro a Hombro, donde tendremos la asesoría y atención veterinaria a todo nuestro ganado, digamos, de nuestro cantón, y también asesoría de agricultura. También esperamos a través de ese programa atender y apoyar a nuestros pobladores. También a través del Ministerio de Cultura, ¿no? Como usted sabe, tenemos un precioso lugar como es el municipio anterior o antiguo, que está antiguo convento, todo eso, ¿no? Y que puede arreglado ser un lugar muy precioso. Igual está vendida la idea, el señor Ministro de Cultura me ha pedido que se le entregue los estudios. Tenemos los estudios, igual hay que hacer una actualización de ese tema. Esperamos, como digo, mañana tengo una reunión con todos los técnicos para darnos tiempo y plazos para poder entregar en lo más urgente el estudio para la refacción de este importante edificio que está ahí en condiciones difíciles. Sobre este tema, el ex ministro Paco Velasco, cuando estuvo aquí en septiembre del 2014, si no estoy mal, manifestó de que el municipio debía aportar con el 60% del valor total de esta reconstrucción. Sí, incluso si no nos apoyan, es nuestra responsabilidad. Incluso yo tengo dispuesto ya que al menos no podemos en nuestros ojos ver que se caigan el techo, el vidrio, cosas de esas, o que se pudra nuestros pisos, ¿no? Yo tengo ya dispuesto, lamentablemente el señor que íbamos a contratarle algo le pasó y no llegó nunca con la factura. Este es uno de los problemas que tenemos aquí.
Algunos quieren trabajar, pero no quieren dar las facturas. Todo recurso que maneja la municipalidad tiene que entrar dentro de esta responsabilidad financiera, técnica, ¿no? En este sentido, estamos viendo a otra persona para que coja todas las goteras, podamos hacer todo un mantenimiento, como se dice, una manito de gato, los tumbados, todo ese asunto, hacerlo, los pisos, el vidrio. Vamos a dejarle bastante sano, limpio, porque usted ve una situación muy desastrosa en la que está, está dispuesto incluso los recursos, está con la orden del ingeniero Pizarro a que se contrate una o dos personas para que se haga un mantenimiento básico de todo lo que como tiene que ser eso lo vamos a hacer, estamos por hacerlo, está dispuesto a la contratación básica para la edad. Pero si es que el Ministerio de Cultura lo hace, creo que sería uno de los lugares más emblemáticos que tuviera Girón, porque el edificio se presta para que sea algo muy lindo y tiene la arquitectura como tal. En sí, señor alcalde, ¿cuándo cree usted que se pueda tener o visibilizar algunos resultados productos de la visita del señor presidente al Cantón Girón? Pues esta es una gestión que hay que hacer, no podemos dejarlo así, porque vamos a invertir en estudios, hay que hacer el seguimiento del caso y esperamos, ¿no? Yo confío que lo tenemos que hacer, es urgente. Por ejemplo, si no se hace de una manera, en el tema, por ejemplo, de alcantarillado, agua potable, el municipio tiene un cupo de endeudamiento hasta el 2016, tiene $1.600.000, ¿no? Entonces, de no darse desde la manera que todos quisiéramos, que nos una donación nos ahorra recursos, pero si no se tiene las donaciones, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que buscar los recursos suficientes, necesarios, con responsabilidad asumidos, y no pueden esperarse las obras. En ese sentido, tenemos la decisión definitiva de hacer las obras que necesita la población, ¿no? Y finalmente, como usted acabó de también dar las noticias, se ha aprobado una ordenanza de remisión de intereses, ¿no? Como usted sabe, la Asamblea Nacional hizo una ley en la que por 60 días todo aquel que debe al SRI, que debe al Banco de Fomento, y en especial, como así planteó incluso la doctora Liliana Guzmán, planteó que porque solamente los que deben al SRI o al Banco de Fomento, también los que deben a los municipios, puedan ser perdonados los intereses, multas y recargos que están debiendo por no haber pagado por los predios, patentes, mejoras de agua potable. Es decir, si pagan el 100%, se les perdona el 100% de los intereses. De los intereses. Sí. Uh-huh. Entonces, híjoles, amigos de la ciudad de Girón, acérquense. Tenemos urgente, lo hemos aprobado esta ordenanza, porque es una oportunidad de... Muchas veces se debe 100, pero los intereses son 300, si yo no pago 400. Entonces, hay la oportunidad de urgente, acérquense, revisen los valores que se está debiendo, si hay algún error en los valores que están. Igual hemos estado devolviendo algunos valores a gente que se les debía por algunos malos cálculos, yo qué sé. Pero esta es la oportunidad, todos los que deben, ¿no?, intereses, multas y recargos en los temas de predios urbanos y rural, patentes, mejoras y agua potable, van a ser perdonados los intereses 100%, siempre y cuando paguen el total, ¿no? Pagan el 100%, se les perdona el 100%. Tienen un tiempo en ese sentido, luego después de un tiempo prudencial, se perdonará a sí mismo el 50%. Pagando el 100%, después de un tiempo, se podrá perdonarles el 50%. Finalmente, señor alcalde, y esto es lo que se pudo ver días antes de la llegada del señor presidente, es de que, bueno, y muchos ciudadanos habíamos manifestado que bien que se arreglaron las calles, varias instituciones. No estoy hablando solo de la municipalidad, estamos hablando de hospital, instituciones públicas, educativas. Todos se esmeraron en presentar su mejor imagen,
Y eso, o sea, está muy bien. Es lo que siempre la población está pidiendo, exigiendo eso. Alguien decía palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero no es así. Sino la situación es que cuando viene el presidente, o sea, se vio de que sí hay cómo hacer, de que sí hay recursos como para arreglar. Eso es lo que la gente decía. Así que venga el presidente cada 6 meses o así cada rato, porque ahí sí se hacen obras que a lo mejor siempre se han estado solicitando, señor alcalde. Sí, yo creo que es importante la observación, y así mismo lo ha dicho también el presidente, todavía se huele a pintura, ¿no? Así es el ecuatoriano, esperamos superar estas condiciones, no sé, digamos, de atraso, digamos, ¿no? Pero un poco el ecuatoriano es así, vamos a hacer una fiesta y hacemos hasta una nueva casa, vamos a hacer un evento social y todo hacemos, ese rato no sé de dónde sale, ¿no? Y creo que es una cultura que está, yo creo que lo debemos ir superando. Usted ha visto, nosotros progresivamente lo hemos ido también haciendo, pero vea, créame, Eloy, coincide, nosotros hace días, igual los señores concejales me han estado siempre y con toda fraternidad reclamando que se resto esto, ¿no? Incluso estuvimos ya armados haciendo todo ese asunto, pero llegó el momento que nos anunciaron que viene el presidente y cosas de esas. Créanme que no es que hace ratito nos inventamos, porque ya, por ejemplo, el tema de la luz, ya se vino hace rato pidiendo al uno al otro los contratos, cosas de esas que se iban haciendo, y siempre se hacían las gestiones con la empresa eléctrica, ya denos el paso, ¿no? Pero se dio esta situación y todo fluyó a buena hora, ¿no? Pero créanme que no es que muchas de esas cosas que se hicieron, que se siguen haciendo, no es ese rato, se estuvo haciendo las gestiones, los trámites, cosas de esas, y a buena hora salió, ¿no? Incluso a partir de allí queremos seguir apoyando, impulsando lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que eso es del ecuatoriano, pero aspiramos, no necesitamos que a veces una gran fiesta, un gran encuentro para hacer. Yo creo que hay la responsabilidad, pero hay momentos también especiales como estos en los que realmente nos mueve, nos empuja, y a quedar bien, podríamos decir, pero yo creo que estamos claros. Es una cultura, aspiramos a ir superando todo ello desde las viviendas. Igual en las viviendas, por ejemplo, vemos que a veces viene el 27 de febrero y ahí le pintamos un poquito. No, yo creo que permanentemente debemos amarnos, amar a nuestro pueblo, amar la imagen que tenemos. Y creo que, pero si hay oportunidades también que alguien nos empuja, buena hora. Pero yo creo que deberíamos aprender cada día a estar haciendo mejor las cosas. Creo que es una lección buena. Y todas esas observaciones son importantes para no esperar ciertos momentos, sino estar siempre con la casa presentable, o como personas, o como pueblo, como familia. Y creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ir haciendo cada día mejor las cosas. Gracias, señor alcalde, por esta entrevista que nos ha brindado. Volvemos enseguida nosotros. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales.
Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. ...98 jóvenes el sábado 13 de junio cumplieron con el sacramento de la confirmación en la iglesia de San Juan Bautista de Girón. Por 6 años participaron en la catequesis que les permitió cumplir con este deber católico. Fue el padre Víctor Cabrera, vicario episcopal del sur y párroco de Girón, quien confirmó a los adolescentes. Bienvenido padre Víctor Cabrera, vicario episcopal del sur. Le presento hoy este grupo de jóvenes para que reciban en sus manos la confirmación, el sacramento del don del Espíritu. Ellos han participado a lo largo de estos años en la catequesis para profundizar en el conocimiento de Jesucristo y en el camino del Evangelio. Han aprendido a conocer más de cerca lo que significa vivir como comunidad de creyentes y como iglesia. Ellos han decidido asumir el compromiso de la vida cristiana. Por eso se los presento para que los confirmen con el don del Espíritu. Aquel don que ha recibido ya en su bautismo, y hoy llegará a su plenitud y los incorporará de modo más pleno a la comunidad cristiana. Le pido, reverendo padre Víctor Cabrera, vicario episcopal del sur, que aceptes ponerle las manos y ungirlos en la frente con el signo de la cruz, para que reciban el Espíritu de la verdad y del amor, el Espíritu de la fortaleza y la santidad, que les ayudes a ser testigos de Cristo en el mundo y miembros activos de nuestra comunidad cristiana. Estos son los jóvenes y señoritas que les presento para que sean confirmados en la parroquia San Juan Bautista de Girón. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que quería fortalecer con sus dones a estos hijos tuyos, a quienes admiten nosotros el sacramento de la confirmación, y pido a esta comunidad de creyentes que unidos a la fe, pidan a Dios por estos jóvenes que van a confirmar libremente su bautismo. Hoy empieza para ustedes a poner en práctica todo lo que aprendieron. Aquellos que empezaron a estudiar de la verdad, promuevan los valores.
La reina de Girón, Paola Guzmán, y la virreina Lisette Pando rindieron homenaje el sábado 13 de junio a los niños de este cantón. El evento, que debió empezar a las 13 horas, se retrasó por cuanto en la glorieta donde se planificó inicialmente desarrollar el programa carecía de energía eléctrica, por lo que debieron cambiar de lugar y trasladar todos los equipos y mobiliario hacia la calle Antonio Flor frente a la iglesia. Niños y padres de familia disfrutaron de una tarde amena. Muy buenas tardes a todos los niños presentes. Hemos preparado un programa con mucho cariño para los niños de Girón, de parte de la reina y de la virreina y de todos nuestros colaboradores. Lo hemos hecho con mucho cariño y espero que se diviertan. Bueno, me siento súper bien ya que tuvimos el apoyo de muchas personas y en realidad no esperamos contar con tantos niños, pero igual estuvimos preparados y creo que es uno de los eventos primeros que hacemos solas y nos sale muy bien. Y vinieron muchísimos niños y estamos muy contentos por eso. Bueno, la verdad me siento muy contento por esta invitación que nos hizo la cooperativa. Bueno, me hizo la cooperativa Señor de Girón y también la reina y la virreina. Yo me siento contento con los niños que son muy alegres aquí, les gusta participar a la gente. Los papitos también participaron, como usted vio, muy bonito. El programa en verdad muy bonito, un agasajo pequeño a los niños, pero de un gran recuerdo para ellos porque se motivan, se hacen amigos, trabajan en grupos, sonríen, todo bueno, especialmente la señorita reina con la virreina, pues un agradecimiento que toman en cuenta los niños que son el futuro de nuestro cantón y de la patria. Gracias. De haber hecho posible este agasajo a los niños, lo hicimos con mucho cariño, gracias al apoyo de toda la gente que nos ayudó, nos colaboró voluntariamente y estoy muy feliz porque todo salió mejor de lo que pensamos. Muchas gracias a todos los que vinieron y espero que les haya gustado, se hayan divertido. Hicimos juegos, hubo concursos, baile, hubo comida. Más luego les vamos a dar sorpresas, caramelos, regalos. Y muchísimas gracias a la Fundación Juvenil Sonrisas que nos apoyó, también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y en especial a toda la comunidad que nos ha apoyado y hizo posible que salga de la mejor manera. Para financiar y para los gastos que ellos representan, ¿cómo? En realidad hemos pedido a muchas personas, a amigos muy cercanos, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, a muchos amigos que nos han colaborado incondicionalmente. Ya, el payasito fue gracias a la Cooperativa Ahorro y Crédito Señor de Girón y la Fundación Sonrisas es por medio de nuestros amigos que nos dieron la ayuda y nos colaboraron con este pequeño agasajo. Con ánimo luego de que el resultado fue expreso. Exacto, siempre con ánimos y presentes en todo momento y cualquier cosa que podamos ayudar o colaborar estaremos siempre al tanto y cuenten con nuestro apoyo siempre. ¿Cómo se la pasaron el día de hoy? Bien. Sí, ¿les gustó el payasito? ¿Les gustó los concursos? Sí. ¿A usted qué es lo que más le gustó? El baile de la silla. El baile de la silla. ¿A usted qué más le gustó? Modelaje. El modelaje. ¿Y a usted qué más le gustó? El baile. El baile. ¿Cuando haya otro evento van a seguir participando? Sí. ¡Qué lindo! Bueno, ¡que viva el Día del Niño! ¡Que viva! Vale la pena mencionar y felicitar a Paola y Lisette. Como muy pocas ocasiones ocurre que luego de la elección de la reina se da cierta rivalidad entre quien ganó y quien quedó en segundo lugar. Pero sin embargo hemos podido observar que las dos están trabajando sin ningún tipo de redundo, de rivalidad, como habíamos dicho. Felicitaciones por esta forma de trabajar en conjunto. En la tarde del sábado 13 de junio, en el semáforo de la intersección de las avenidas Girón Pasaje y San Fernando, se produjo un violento choque entre una camioneta con remolque y un automóvil.
Afortunadamente no existieron heridos, pero los ocupantes se llevaron un gran susto y sus vehículos sufrieron graves daños. Según testigos, el accidente ocurrió cuando los vehículos circulaban en sentido contrario y tenían luz verde, pero uno de los automotores, su conductor lo hizo girar hacia la calle García Moreno y es cuando se dio el choque. Como es costumbre en estos casos, los moradores recordaron que en esta vía es peligrosa por la velocidad con que circulan ciertos conductores y el irrespeto a las señales de tránsito. Agradecemos las imágenes que nos ha proporcionado nuestro amigo Segundo Cobos de Eclipse Total Producciones. Y la siguiente nota también nos proporcionó las imágenes, Segundo, que hace referencia a que el domingo 14 de junio la comunidad del Centro Infantil del Buen Vivir, CIBB, ubicado en las calles Juan Vintimilla y García Moreno, junto a la estación de bomberos Girón, desarrolló el programa Casa Abierta por la Niñez. La programación contó con la presencia de niños, padres de familia y las personas encargadas del centro. Y les recordamos, amigas, amigos televidentes, que el próximo 25 de junio, día jueves, desde las 7 de la noche, en el Museo Casa de los Tratados, y a quienes no puedan acudir a través de la pantalla de Girón TV y achiras.net.es, usted tiene una cita, es la presentación y el lanzamiento de la revista Girón 360 grados, un conversatorio que se dará aquí con gironenses que ya hace mucho tiempo algunos de ellos dejaron de vivir aquí, pero sin embargo son poseedores de mucha historia, de muchos conocimientos de nuestras tradiciones gironenses. Uno de los expositores será el señor Daniel Pinos, el creador de la letra y la música del himno a Girón. También el reconocido periodista Julio Espinosa, editorialista de diario El Tiempo de la Ciudad de Cuenca y escritor de varias obras, entre ellos las toponimias de Girón y el Cajas. También estará el señor Wilson Hernández, quien nos dará la entrega de un escrito sobre la migración, que lo ha realizado un muy buen trabajo Wilson allá en los Estados Unidos, y esto irá respaldado con una pintura de otro de gironense, el señor Fernando Álvarez. También estará exponiendo el señor Milton Calle, el doctor Milton Calle, quien todos lo conocemos, ¿no? Hace tiempo fue notario del Cantón Girón y también historiador de esta tierra. El señor Rigoberto Vallejo, para muchos desconocido, un gran artista, 65 años de músico, quien también estará tocando aquí el próximo día, jueves 25 de junio, estará tocando, haciendo dúo de saxos con otro gironense que también muchos no lo conocen, el señor Víctor Guamán, acompañados por el acordeón de Marcelino Bermeo y la guitarra de Homero Vallejo. Una verdadera fiesta que se va a vivir en la Casa de los Tratados. Es completamente libre la entrada y reiteramos que será también transmitido por Girón TV. Esto no fuera posible sin los auspicios que tenemos, como son la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. También nos está colaborando el Comité Achiras de Corazón desde los Estados Unidos. Son quienes nos auspician para poder cubrir el costo de las revistas y otros gastos que requiere para esta programación. El agradecimiento también para Mauricios Producciones con el equipo de amplificación que siempre también está apoyando estas actividades. Y desde luego en una fiesta no puede faltar la música de la centenaria banda del Cantón Girón, con su director el señor Joaquín Pauta, quien estará amenizando también esta festividad. Y también se nos ha unido otro auspiciante, en esta ocasión el Taller Artesanal de Fuegos Pirotécnicos Pilco e Hijos, un castillo que nos van a donar para esta programación y que estará siendo el deleite de la ciudadanía gironense. Muchos gironenses domiciliados en Cuenca estarán viniendo para esta programación. Invitamos a los gironenses a acudir a esta programación. La invitación es a todas las personas
Entonces los esperamos el día jueves 25 y a quienes no puedan venir, entonces ahí estamos con Girón TV y achiras.net.es para llegar con todas las incidencias. Para la próxima semana les ofrecemos un video con los artistas que estarán presentándose en esta fiesta gironense. Y ello es con motivo de los 191 años de la primera cantonización de Girón. Esta revista, quienes estamos haciendo este proyecto, lo pretendemos hacer cada 6 meses, el 25 de junio y el 20 de diciembre. Es una revista semestral que se está planificando hacerlo. Entonces, la invitación está hecha. Les recordamos que en la presente semana farmacia de turno es Farmacia Guayaquil, que está en la calle Antonio Flor, 665 y Córdoba, frente a la Iglesia de Girón. El teléfono es el 2275-273. Con esto, amigas, amigos televidentes, antes tenemos un comunicado que nos han hecho llegar del colegio de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Dice textualmente lo siguiente: es un honor dirigirnos a su digno despacho para saludarle cordialmente a nombre de quienes conformamos la Junta de Remate de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. La presente tiene como propósito solicitarle comedidamente se nos colabore dando a conocer a la ciudadanía gironense por su prestigioso medio de comunicación que el día lunes 22 de junio del 2015 a las 9 horas en los patios del plantel se desarrollará un remate al martillo de 4 cabezas de ganado, valor del avalúo $1,200, con la seguridad de merecer la colaboración. Agradecemos, firma el licenciado Patricio Murillo y la licenciada Gloria Tirado, secretaria de la institución. Gracias, amigas, amigos televidentes. El reprise los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas y también en el canal de Chabelo TV en el vecino cantón de Santa Isabel. Les invitamos a que los días que no se transmite el informativo, les acompañamos con la mejor música. Gracias, buenas noches.